Capítulo 2. La conquista de Lanzarote, segunda parte. Después de verse obligado a regresar a Rubicón, Betancourt acuerda con La Salle acompañar a los marineros amotinados de vuelta a Cádiz para vender la nave, propiedad de La Salle, y obtener recursos para la colonia en 1402, con el acuerdo verbal entre ambos de que regresaría antes de un año. La Salle se quedaría aislado en La Graciosa, cazando focas monje para producir calzado para la colonia. La rebelión de los majos. El viaje se detiene durante 6 semanas en la costa norte de Lanzarote antes de continuar hacia Cádiz. No se sabe con certeza el porqué de esta parada, pero posiblemente haya sido para hacer racias y ganar dinero con la venta de esclavos, pieles de foca y horchilla. Al llegar a Cádiz, Betancourt denuncia a la tripulación por el motín y logra que las autoridades encarcelen a los líderes rebeldes, tomando así el control de la nave. Sin embargo, a pesar de haber acordado con La Salle vender la nave en Cádiz, Betancourt decide dirigirse a Sevilla con una tripulación inexperta. Durante el trayecto, el barco propiedad de La Salle se hunde debido a la falta de experiencia de la tripulación, provocando el hundimiento de la nave. A pesar de este infortunio, Betancourt logra rescatar y vender parte del material que se encontraba a bordo. Mientras tanto, en Lanzarote. El acuerdo entre los majos y los europeos se mantuvo hasta que un grupo de castellanos asaltó a los nativos en octubre de ese año. En respuesta, Guadarfía y sus hombres acudieron a la gran aldea, invitados por el gobernador del castillo de Rubicón, Bertín de Berneval, quien había asaltado previamente la fortaleza del Rubicón, violando a las mujeres francesas allí presentes y rompiendo su promesa de protegerlos de los castellanos. El gobernador, Bertín de Berneval, se había confabulado previamente con los asaltantes castellanos para llevar a cabo una racia y vender a los nativos como esclavos. Esto llevó al ataque de la compañía de Guadarfía, resultando en la captura del rey y otros 22 nativos. Después de ver la traición de los normandos, Guadarfía logró escapar de sus captores y declaró una guerra abierta entre aborígenes y europeos. La Salle, frustrado por no poder atrapar a los verdaderos traidores, exigió a los majos que entregaran a los responsables de las muertes de algunos colonos bajo la amenaza de matar a todos los isleños que encontrara. En medio de esta tensión, apareció ante La Salle un majo llamado Afche, tío de uno de los intérpretes de la expedición, quien acusó al rey Guadarfía de ser el responsable de las muertes de los colonos y le propuso un trato: ayudaría a La Salle a capturar al rey a cambio de ocupar su lugar, con la promesa de convertir a los majos al catolicismo. La Salle aceptó, con la ayuda de Afche, logró capturar a Guadarfía el 24 de noviembre de 1402. A pesar de haber sido capturado y encarcelado en el castillo de Rubicón, Guadarfía logró escapar de nuevo y continuó la lucha contra los normandos. Betancourt estaba al corriente de la situación de la colonia gracias a la llegada de la nave Tajamar. Era la nave en la que Bertín de Berneval, junto a los asaltantes castellano, volvía a Cádiz. Esto fue denunciado por el propio Betancourt, siendo Bertín de Berneval encarcelado por sus acciones violentas en la isla. Aún así, el barón normando retrasa deliberadamente el envío de ayuda a su socio, Gadifer de La Salle, e incluso se desentiende de los majos prisioneros en la nave, que acaban siendo vendidos como esclavos. El motivo de esta actitud de Betancourt no era otro que visitar al rey Enrique III de Castilla, para, con el desconocimiento de La Salle y la influencia de su primo Robin de Braquemont, ofrecerle la conquista de las Canarias obteniendo la aprobación del monarca, así como el título de señor de las islas de Canaria y la reserva de la quinta parte de los productos exportados desde las mismas. El rey le otorgó a Betancourt una ayuda financiera de 20.000 maravedíes para el socorro de la colonia isleña. Sin embargo, en lugar de entregar el dinero a la colonia, Betancourt lo entregó a un administrador que huyó a Francia con el dinero y otros bienes, posiblemente en connivencia con la esposa arruinada del barón normando. Betancourt volvió a solicitar al rey una dotación de un navío equipado con provisiones y hombres, y se lo envió a La Salle, junto con una carta en la que le informaba de su acuerdo con el rey de Castilla, de sus nuevos títulos y prebendas, y de que pronto regresaría a las islas. El navío llegó a Lanzarote el 1 de julio de 1403, 6 meses después de lo acordado. A través de la influencia de su primo Braquemont, jefe de la guardia personal del antipapa Benedicto XIII, también conocido como el Papa Luna, emitió una bula de indulgencia el 22 de enero de 1403 desde Aviñón, ofreciendo indulgencias a aquellos que ayudaran a Betancourt y La Salle en su cruzada contra los infieles isleños. Además, el 28 de noviembre del mismo año,
el rey emitió una cédula real en la que informaba a los altos cargos del reino de los planes de conquista de su vasallo normando y les autorizaba a tratar las mercancías procedentes de Canarias como las del resto de Castilla. En abril de 1404, Jan de Bethencourt regresó a Lanzarote después de 2 años de ausencia y desembarcó en la costa del Rubicón. Los majos, exhaustos por la guerra y el hambre, se habían rendido meses antes ante Gadifer de la Salle, y el rey Guadarfía había sido bautizado junto con los suyos. La Salle había visitado las otras islas durante 3 meses, evaluando sus defensas, comerciando y luchando en algunas de ellas. Tras el regreso de Bethencourt, ambos tuvieron una discusión en la que la Salle le exigió a Bethencourt la cesión de derechos sobre 3 de las islas, a lo que Bethencourt respondió con evasivas. A partir de entonces, surgieron fuertes desacuerdos entre los dos socios, ya que la Salle se consideraba merecedor de los mismos privilegios que el normando, debido a sus propios esfuerzos en la expedición, mientras que Bethencourt opinaba que solo él mismo merecía tales premios como promotor y guía de la aventura. En abril de 1404, Jan de Bethencourt regresó a Lanzarote. ¿Quieres saber más? El próximo capítulo, La conquista de Fuerteventura. Si te ha gustado nuestro contenido, ayúdanos. Da like, suscríbete y comparte. Un pequeño acto es una gran ayuda para nosotros. Gracias.